Si usted es capaz de hacer esto, este video no es para usted. Pero en cambio, si usted quiere al menos hacer esto, le damos un poquito más duro. Ahí llegué a 20, para segunda, suelto, vuelvo al acelerador. Y mire, 30, suelto. Este video sí es para usted. ¡Hola, gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a explicar algo que a muchos conductores les da una duda, a los nuevos, ¿no? Cuando uno dice, oiga, pero ¿cómo haré para que me rinda más al arrancar en un semáforo? Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Bueno, son cuatro cosas. La primera, debemos de tener tranquilidad y estar concentrados. Eso es lo primero, concentrados, por ejemplo, de cuándo va a cambiar el semáforo. Ya tenemos que estar listos para que el semáforo cambie en verde y pues ya saber lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, el muñequito que está en verde, ya cuando empieza a titilar es hora de hacer clutch al fondo y pasar a primera. Nos vamos alistando, ya cambió a amarillo. Por ejemplo, pues para arrancar, aquí arriba les voy a dejar un video de cómo arrancar, de cómo tener éxito en la arrancada. Obviamente la tranquilidad pues va a hacer que ustedes estén, lo hagan bien. Listo, la tranquilidad y la concentración. Debemos de, lo segundo, tener en cuenta que ustedes están manejando para ustedes, ¿sí? Y no para los demás. O sea, que otro conductor tenga afán o algo así de malas. Van a concentrarse en lo suyo. Listo, esa es la segunda parte, estar concentrado. O sea, manejar para ustedes es su arrancada, no la arrancada del de atrás, de malas. Si tiene afán, que madrugue, ¿no? Estar tranquilos, concentrados y saber pues lo que van a hacer. Tercer consejo, bueno, una vez ya hayamos arrancado, independientemente si tienes habilidad o no para arrancar, independientemente de eso o de cuánto te demores, una vez ya el carro se empezó a mover y uno termina de soltar todo el embrague, un error que suelen cometer mucho mis alumnos y pues la gente a la que yo he visto que está aprendiendo a manejar, es que ya una vez el carro arrancó, ya uno terminó de soltar el embrague y se va con el solo acelerador, tienden a hundir muy poco el acelerador y obviamente, bueno, uno se demora un poquito más que los demás en arrancar, pero después de eso empeora uno la situación. ¿Cómo? Acelerando muy poco. Aquí les voy a mostrar la diferencia. Bueno, aquí estoy esperando en el semáforo, estoy en neutro, el freno opuesto. Entonces aquí lo voy a hacer como ustedes no lo deben de hacer, o sea, muy demorado al acelerar, al hacer el cambio y todo eso, me demoro un año. Pues miren, aquí team primera. Voy a arrancar como cualquier arranque, eso sí, o sea, no estoy teniendo mucha habilidad con el embrague, miren, despacito, ya me dejaron todos botados. Ya me dejaron todos botados y miren, me voy acelerando suavecito, no acelero y me siguen pasando, no voy a 12 kilómetros por hora, o sea que los cambios en cada 15, 20. No le tengan miedo a acelerar más durito. O sea, una cosa es arrancar, pero ya después ustedes pueden acelerar un poquito más, no pasa nada. Así ustedes van a llegar más rápido a los 15, 20 kilómetros por hora, pues para hacer el siguiente cambio y sencillamente pues van a avanzar más rápido. Tal vez se demoran un poco más que los demás arrancando, sí. Pero pues si ya aceleran un poquito más durito, cuando ya el carro se mueve, se aceleran un poco con más decisión, pues el carro se va a demorar, va a empezar a recorrer más rápido y no van a atascarse en cómo hacer mucho más lentos que los demás. Y cuarto y último, saber hacer los cambios, no demorarse tanto en los cambios, ¿sí? ¿Qué sucede? Que algunas veces los conductores también, entonces aceleran, se demoran un año en llegar a 15, 20 kilómetros por hora y después de eso, por acelerar poco, que es el paso 3, y después de eso, ¿qué hacen? Cuando les llega la hora de hacer el cambio, sueltan el acelerador primero, entonces el carro hace como pierde fuerza. Me siguen pasando. Y ahora al hacer el cambio, suelto primero el acelerador, ya perdí harta potencia, clutch al fondo, segunda, suelto el embrague suave, termino de atarlo y después vuelvo al acelerador muy suave. ¿Sí ven? Como me deja todo el tráfico botado, y eso que estoy en una avenida que no es tan concurrida, de todas maneras me deja el tráfico botado. Eso es lo que sucede. Clutch al fondo, meten el cambio, sueltan el embrague suavecito como se ve y volvieron a hacer, pero ahí perdieron fuerza. ¿Qué hay que hacer? Tan pronto como ustedes van a hundir el embrague o el clutch, soltar el acelerador, que es el movimiento simultáneo. Así el carro no les pierde tanta velocidad. Cambio, suelto el embrague, hay que soltarlo suave,
no hay que soltar el oro, sino el carro les va a saltar y es malo, es un choque para el embrague. No lo sueltan suave. Y una vez ya pasen más o menos el punto de contacto, pero pues bueno, esa ya es más compuesta. Cuando, más o menos para asegurarse en que pasaron el punto de contacto, cuando ya hayan sacado el 60-70% del embrague, van volviendo al acelerador y no vuelvan tan pasito porque vuelven y pierden avance. Entonces aceleren más durito. Voy a arrancar como lo harían ustedes, o sea, de una manera como suavecita, como tin, pero pues acelerando un poquito más y haciendo los cambios. Ahorita me demoré mucho, como se pudieron dar cuenta, y eso que no teníamos conductores faltos de sexo, estaban otros que nos quitaran. Y eso. Bueno, aquí ya lo alisté en primera porque el muñeco cambió a rojo, como les dije. Entonces, bueno, aquí yo estoy listo, la puse en primera. Toda la cosa, acelero suavecito, voy soltando suavecito el embrague. Pero aquí ya arranqué, entonces aquí ya aceleramos un poquito más duro. Ahí llegué a 20, paso a segunda, suelto, vuelvo al acelerador. Y miren, 30, suelto acelerador, tercera, y aquí ya voy en el 60% y vuelvo al acelerador. ¿Vieron que ahí ya me fui ya más parecido al otro, al tráfico normal? Ustedes saben que esto no tiene un secreto especial. Estos son algunos tips que les van a ayudar a mejorar su demora, su lentitud a la hora de arrancar del semáforo, pero pues la única manera de hacerlo, como les dije al principio, o sea, que salimos y dejamos a todo el mundo regado o andar parecido o un poco mejor que el promedio de los carros, se va a lograr solamente con práctica. Practicar, mucha práctica, y ahí lo van logrando con el paso del tiempo. Mucha tranquilidad y manejen para ustedes, no para los demás, porque así se van a estresar. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like, compartir este tutorial, compártanlo. Dejen abajo en los comentarios qué quieren que les enseñe. Nos vemos el otro domingo. Bye.